Hola, hola, ¿cómo están? Bueno, miren, por recomendación de la gente, estoy jugando Asilo 626, la secuela de Hotel 626. Y ando más cagado, pero hasta ahora no ha habido ningún sustazo fuerte. Ay, me dijeron que tenga cuidado con algo, vamos a ver. Uy, la puta madre. Mira, flashbacks a chorros y lechazos. Bueno, por lo que pude ver, me hicieron mierda el cráneo ahí. O sea, me arrancaron la tapa de los sesos. Como dice el señor Torpedo. Ok, yo me quedo callado. ¿Qué va a hacer este? ¡Mierda! Niño fascineroso y bruto. Está enojado porque le borré un save state. Me da la impresión de que acaban de hacer fruta a mi papá y a mi mamá. Pero ¿por qué el tipo me está tratando de matar a mí y no lo hizo antes? ¡Ah, no! ¡Puedo jugar ya! ¡Ay, coño de la madre! ¡Coño de la madre! ¿Se supone que tengo que evitarlo? No, huevón, le tengo que poner la cara. ¡Ah! ¡Coño de la madre! ¡No joda! Me hicieron mierda la cara, me dejaron como una vagina. ¡Verga! Me abrieron una concha en la frente. Y el de este me está entubando. Coño, la puta madre. Yo hablando de estupideces y no sabía que tenía que jugar. A ver. Ok. Solo viendo cerca puedes ver realmente. A ver. Ay, mira, ahí estoy yo en el reflejo. Coño, coño de la madre, qué cagazo. A ver. Ajá, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Ajá, hola. Hola, ajá. ¡Ay, coño de su puta madre, verga! ¡Ay, coño de la madre! ¡Ay, coño de su madre! Ajá. Estoy despierto, no me irá a dar electroshock el tipo ese, ¿no? Anda a darte tu electroshock en la cabeza del huevo. Sigo vivo. Ajá, hola. Bueno, aquí no pasa nada, no asusta mucho un pasillo. Aquí está el enfermero este con cara de mala leche. Aquí está el marico este que parece que me fuera a dar un beso. Ajá, ¿quién es? La voz susurrante dijo, alguien me va a estar muy... ¡Ay! ¡Ay! ¡Puta mierda! Coño, no me gusta, vale, no jodas, no estoy jugando un carajo. A ver, ¿dónde está? ¡Ay, coño de su madre! ¡Ay! ¡Ay, coño de la madre! ¿Dónde estás? Hija de puta, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, coño de tu madre? A ver, ¡ay! ¡Ahí está! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Bajugo! A ver. ¡Ay, coño de su madre! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! A ver. A ver. ¡Apa! ¡Ajá! ¡Ajá, ajá! Te fotografié, mamá huevo. Te fotografié, a ver. ¡Ay! Poquillo estrábico el señor, ¿eh? Bueno, ya dejen de joder. ¿Sabes lo que pasa? Que me tienen miedo. Son todos unos cagones. ¡Ay, coño de la madre! Coño, pero este juego es más raro que cagar parado, Dios mío. Es puro ver escenas y no jugar nada. Ajá, ¿quién es ese que está ahí? Ajá.
Bueno, voy a salvar al menos deforme, ¿no? Porque el más deforme no creo que quiera vivir. Me acaban de decir que tengo que escoger entre dos. Voy a escoger a este. Ay, la puta madre. Pobre tipo. Coño, pero no lo podía matar con una inyección letal. Qué brutos son, no joda. Lo tienen que meter en un tubazo. ¿Qué? ¿Qué dijo? Ajá, ¿qué se supone que tengo que hacer aquí? Pero arreglen el DirecTV, verga. ¿Qué se supone que tengo que hacer aquí, coño? Ajá. Ajá. Ay, coño de la madre, aquí estoy yo. Me tenían que fotografiar justo cuando tengo la cara de más idiota del mundo. Ah, no, pero está en tiempo real, está en tiempo real. A ver. Coño, ¿qué irá a pasar ahorita? Esto fue todo, a ver. Coño, eso fue todo. Ah, bueno, no me fue tan mal. Eso sí, un poquito decepcionante el juego, ¿eh? A ver, diario de Dross, @gmail.com. Nah, cancel. Use my photo in the gallery, pero ¿esto qué fue? ¿El final malo o el final bueno? Me cago en la puta madre. Verga, vale, no joda. Toda esa gente está jugando ahí conmigo. ¿Y quién es ese que está al lado mío? Mira, huevón, córtate el pelo. Ustedes se cagaron porque yo no. Yo no grité ni una vez. Ah, se asustaron. Eso no es del juego, eso lo puse yo para que entiendan mi dolor. ¿Vieron? Ahí ven, ahí ven. De resto no queda mucho más que decir salvo que no me gustó demasiado este juego. O por lo menos Hotel 626 me pareció infinitamente mejor. Sé que me quedaron muchas cosas por ver, sé que tuve muchas cosas más que hacer en este juego, sin embargo, saben que el tiempo es limitado, ¿no? Y creo que el camino más rápido fue de 8 minutos. Y me parece que son más las escenas por ver que el tiempo que tú pasas jugando el juego al control del mouse. Y no sé, si las compañías de videojuegos quieren crear películas, hagan películas, pero no traten de comercializar juegos así. Final Fantasy XIII también hace lo mismo y la gente se queja y no escuchan. A Hideo Kojima se le perdona porque sus historias son maravillosas, pero a estos no. ¿Qué va? El truco de franquicias de videojuegos de horror tan exitosas como Silent Hill es precisamente eso, que tú eres el personaje, tú encarnas al personaje y por lo tanto da más miedo y te preocupas más. Veredicto final, cero. Seropio, no merece una buena puntuación. Los que lo hicieron merecen amputación y exilio. Les ha hablado Dross y les deseo una feliz noche.